put that bitch down. Muy buenas a todos, chicos y chicas, soy Rumen Viru B2 y bueno, hoy vamos con un capítulo un poquito divertido, ¿no? Es algo parecido a Curiosity o, bueno, casi lo mismo, ¿no? Pero hay hype, ¿no? De FIFA 17, like ahí si quieres FIFA 17 ya. Yo desde luego estoy deseando que salga el juego ya, porque es que esto no tiene nombre, ¿vale? Bueno, les he puesto algunos títulos chorras a las jugadas, ¿vale? No estaba muerto, estaba de parranda. Es que, bueno, ya vais a observar aquí, bueno, o sea, voy adelantando un poquito, ¿vale? Aquí marco un gol y el rival va a sacar de centro, lógicamente, bueno, va a intentar irse por la banda, al final lo conseguirá. Y la jugada en sí está en que mi portero sale a despejar de puños arrollando a dos jugadores. Un jugador rival y un jugador mío, ¿vale? El árbitro no pita nada, ahí está la jugada, ¿vale? Y ya veis cómo quedan los dos tendidos en el terreno de juego, con la diferencia que el rival se va a levantar y mi jugador va a permanecer tendido en el terreno de juego. Lógicamente, al estar el jugador en esa posición, habilita el fuera de juego totalmente. Y ya veis cómo hay dos jugadores en fuera de juego. Y aunque sí que es cierto que el balón, aunque yo creo que sí que hay intención de que vaya ese jugador, ¿no? Pero aunque el balón realmente al final no acaba yendo a ninguno de esos dos jugadores, está habilitando el fuera de juego. O sea, este tipo de cosas pasan, ¿vale? Y pasan, seguro que, bueno, no tengo, me ha pasado a mí, ¿vale? Pero no tengo el clip exacto en el que habilita el fuera de juego realmente, ¿vale? Pero en este juego, en esta toma, yo creo que se ve claramente como, bueno, pues ese tipo de cosas es un poco chorra, ¿vale? Que sucedan. Bueno, viva el FIFA, así titula este clip señor Zebra, ¿vale? Que es quien me lo envía. Y fijaros, porque un posible penalti dentro del área. Bueno, pero es que igualmente, del mismo modo, no consigue, el señor Zebra no consigue recoger el balón. Y el rival se levanta de su super lesión que tenía, ¿vale? Que ahí lo veis aquejándose. Bueno, pues se levanta y acaba marcando el gol. me parece muy absurdo, ¿no? Que pierdas un partido por una, pues por este tipo de cuestiones, ¿no? Más aún cuando el jugador ha caído al terreno de juego, no ha pitado nada. Bueno, pues recogemos el balón y nos vamos. O si no, el árbitro para este tipo de jugadas, porque no puede retener el balón, ¿no? Entre las dos piernas. Así es que, bueno, de igual forma, esta jugada está mal. Y este tipo de cosas hay que cambiarlas para FIFA 17. No puede haber una jugada así que estés en una competición, ¿vale? La otra vez que hablamos en un capítulo anterior sobre cosas que cambiar de FIFA 17, había un chico que me decía que, bueno, que Foot Trap te cuesta unas monedas y que hay que ganar, ¿no? Que juegas para ganar, ¿no? Juegas para competir. Bueno, pues si estás compitiendo y te pasa esto, vaya puta mierda, macho. Vamos a ver, ¿cómo quedar como un idiota? Porque, vamos a ver, normalmente existen autogoles en el fútbol real, existen autogoles, ¿no? Pero, ¿cómo son los autogoles? yo de verdad os lo digo, o sea, yo me parece que esto es un autogol un tanto ridículo, ¿vale? Pero aún y todo, creo que te pasan autogoles uno de cada dos partidos o uno de cada tres partidos, tranquilamente te metes un autogol, cuando en la vida real te metes un autogol uno de cada 50 partidos, o vete a saber cuántos, ¿vale? O sea, quiero decir, hay muchas cosas que sí que es verdad, que son reales, que pasan en la vida real y pasan en el juego, pero no con tanta frecuencia. Es absurdo, o sea, fijaros, ¿no? O sea, no quiere decir que el autogol te lo hayas metido, porque si el portero está ahí y no hace nada, bueno, anarquía futbolera. Y digo anarquía futbolera porque los goles, las reglas que están establecidas en el juego no son ni de lejos las correctas, ¿vale? Estáis viendo la jugada, ¿no? Y habéis visto cómo un jugador rival se ha metido, esto es modo club, ¿vale? Se ha metido dentro de la portería. Atentos, que le va a llegar el balón y va a marcar gol. ¿No hay fuera de juego si te sales fuera del terreno de juego? O sea, es absurdo, ¿no? Es absurdo, porque todos los jugadores harían eso, se quedarían fuera del campo y entrarían en el momento en el que les hayan dado el pase, ¿no? Es, ya digo, es absurdo. O sea, esto lo tienen que corregir, esto seguro, ¿vale? Este tipo de jugadas lo tienen que corregir porque no es normal que te suceda algo así y que, pues eso, pues lo que decíamos, ¿no? Estés compitiendo y puedas llegar a perder un partido por una cosa así, ¿no? Campeonato del mundo de FIFA, joder, pues si pierdes en la final por una mierda de gol así, fijaros cómo el jugador golpea,
no dentro de la portería, sino en el terreno de juego, pero es que venía de una posición antirreglamentaria, ¿no? Y bueno, pues lógicamente ese tipo de cosas también hay que cambiarlas. Me las piro vampiro. Bueno, este es una cosa que seguro que os ha pasado a todos. Seguro, es que seguro. No creo que nadie me diga, no, pues a mí nunca me ha pasado. Bueno, seguro que hay alguno que va y lo dice, ¿vale? Pero seguro que le ha pasado. Vamos a ver, desconexiones. Si os fijáis en el marcador, voy ganando 0-1, ¿vale? O sea, voy ganando yo el partido. Y de repente, como por arte de magia, el partido se interrumpe. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Has perdido la conexión con PlayStation Network y por lo tanto con los servidores de A. Bueno, si no pierdes la conexión con los servidores, la pierdes con PlayStation Network o la pierdes con no sé quién o la pierdes con no sé cuántos. Vamos a ver, igual nos han dado el partido por ganado. Esto también suele pasar, ¿no? Íbamos ganando, pues nos dan el partido por ganado. Vamos a ver, me estoy conectando a los servidores. Lo adelanto un poco porque tarda demasiado, pero ya veis, parece que te has desconectado del último partido, bla, 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 bla. Vamos, que me bajan el NIP, ¿vale?, de las monedas, y además me dan el partido por perdido. Pues un aplauso, viva la competición, ¿vale?, y viva la gente que quiera ganar. Pero Arbit, ¿vale?, Arbit, o sea, ¿qué es esto?, ¿vale?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto? Vamos a ver, estáis viendo la jugada, fijaros que bien me voy, vamos, hacemos un Neymar Hocus Pocus, y justo cuando le vamos a hacer el siguiente, ¿vale?, vamos a tirar... y nos hacen un penalti, ¿no? O sea, yo creo que... Vamos a ver la repetición. Yo creo que está bastante claro el penalti. Aunque es de esos penaltis que seguramente, pues eso, el chico igual no hace. Pero bueno, el penalti es evidente, ¿no? A Neymar, como una casa, ¿no? Yo creo que está bastante claro que sí que ha sido penalti, ¿no? ¿Ha sido penalti? ¿Realmente ha sido penalti? Pues no. Parece ser que yo he cometido falta... Así es que me pinta la falta en contra. ¿En qué se basan para pitar falta a favor o falta en contra? A mí me gustaría saberlo, ¿no? Porque es absurdo, joder. Bueno, no dar ni un palo al agua. Mira, yo soy este jugador y me cago en el FIFA, ¿vale? Me cago en el FIFA mil veces. Porque vamos a ver una jugadita ensayada y fijaros que no le da el balón, tío. Pero que no le da el balón. Pero ¿qué es esto, no? O sea, y esto te pasa con ese jugador o te pasa con Cristiano Ronaldo o con Messi, o sea, ¿no? Es mi balón y me lo llevo, ¿vale? Bueno, esto es un bug, ¿vale? No, quiero decir, este tipo de cosas que pasen en un juego, pues quizás sea un poquito más normal, porque pasan muy de vez en cuando, ¿vale? A mí, de hecho, esta es la primera vez que me pasa, y bueno, ya sabéis que pues yo juego únicamente a FIFA, ¿no? Bueno, fijaros, mi jugador va a sacar de banda, parece como ha habido algo raro ahí, ¿habéis visto? ¿Dónde está el balón? ¿Qué ha pasado? Lo tiene en la mano. El balón lo tiene en la mano. Bueno, fijaros cómo al echarse hacia atrás atraviesa la valla publicitaria y ha hecho como el gesto de sacar, ¿vale? Luego el balón sale impulsado al terreno de juego, pero de repente regresa, retorna a su mano y en la mano izquierda lleva atrapado el balón, ¿vale? Lo que no entiendo mucho es que luego el rival sea quien saque, ¿no? O sea, me ha quitado la posesión claramente, pero bueno. Nada más, chavales. Aquí lo vamos a dejar. Creo que ya 8 minutitos y pico ya es suficiente, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Tengo un montón de clips y hay... Joder, y es que hay cada uno, ¿vale? Un par de ellos también que me han mandado, ¿vale? Que pondré en el siguiente episodio, ya sabéis. Si queréis siguientes episodios, joder, pues mandarme este tipo de cositas, ¿vale? Pero cosas buenas, ¿vale? Porque ejemplos habituales ya tengo yo. Cosas de estas buenas, ¿vale? Y like, por supuesto, dejar ahí un like, ¿no? Que creo que esta serie pues siempre lo merece, ¿no? Es pasar un rato divertido. Un saludito, chavales. Chao, chao.